Hace mucho tiempo, en un país de palmeras, cielos azules y secas montañas, nació un niño llamado Jesús. Pero la historia del nacimiento de Jesús no solo es el portal de Belén. Antes de su llegada y también después pasaron muchas cosas en ese país llamado Israel. La ciudad más importante de Israel era Jerusalén, una hermosa ciudad llena de murallas, torres, bellos palacios, y en uno de ellos vivía Herodes, el rey de Israel. Aunque la historia de Jesús empieza lejos de Jerusalén, en un pueblecillo llamado Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño con casas de barro y en su plaza había una fuente, donde paraban para conseguir agua muchas caravanas de camellos que viajaban por los desiertos de Israel. Pero Nazaret era también el pueblo donde vivían el joven José y la joven María. José era un humilde trabajador que arreglaba carros, tejados, mesas de madera, y María, una bondadosa jovencita, como tantas otras de su pueblo, pero solo ella recibió la visita de un ángel que le anunció: ¡Alégrate, María! Porque tú eres entre todas las mujeres la elegida por Dios. Serás la madre de tu hijo y le llamarás Jesús. María se casó con José y vivieron en Nazaret hasta que un día llegaron soldados con una orden del César. ¡Todos los hombres deben ir al pueblo donde nacieron para empadronarse! Era una mala noticia. Justo cuando María iba a tener un hijo, les obligaban a marcharse y a hacer un largo viaje. Como era un viaje peligroso, se unieron a una caravana que pasó por Nazaret y durante 5 largos días viajó María en un burro por caminos llenos de polvo y calor, hasta llegar por fin al pueblo de José. Se llamaba Belén. Cumpliendo la orden del César, muchos hombres de Israel viajaron a sus pueblos para empadronarse, y en Belén había tanta gente que José y María no hallaron sitio para dormir. Por mucho que José buscó, no encontró ni una sencilla habitación. Faltaba poco para que el niño naciera, y no tenía casa, solo una cueva donde unos hombres guardaban sus animales, y allí, como el más pobre de los hombres, nació el Hijo de Dios. Jesús nació muy pobre, pero José y María se sentían felices, porque aquel niño, tan parecido a cualquier otro recién nacido, era el Hijo de Dios. Nunca hubo en el mundo una noticia más importante, y un ángel bajó del cielo para anunciarla. ¡Despertad! ¡Os traigo una buena nueva! ¡Ha nacido en Belén, el Hijo de Dios! En plena noche, se levantaron aquellos pastores para ser los primeros en conocer a Jesús. Y aunque ellos también eran pobres, llevaron al portal un poco de la poca comida que tenían. Pero unos humildes pastores visitaron aquel portal de Belén, guiados por una estrella. Llegaron también tres reyes, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. Y aquellos grandes hombres se arrodillaron ante el pequeño Jesús, sabiendo que este niño era más rey que todos los reyes del mundo. En cambio,
Cuando al rey Herodes le dijeron que había nacido el Hijo de Dios, pensó que ese niño de mayor le quitaría su corona y ordenó a sus soldados algo terrible. ¡Matad a todos los niños de Belén, menores de 2 años! Y los soldados de Herodes asesinaron con sus espadas a todos los pequeños que encontraron en Belén. Pero un ángel avisó a José y escaparon a tiempo haciendo otro largo viaje, esta vez hacia Egipto, un país cercano y lleno de misterio, la tierra del río Nilo, de las pirámides, de los faraones y de sus grandiosos palacios. En ese país vivió sus primeros años el pequeño Jesús, pero no se quedó allí para siempre. Algún tiempo después volvieron a las tierras de José y María, donde Jesús creció enseñándonos a todos lo que realmente significa la palabra amor, pero esa ya es otra historia. Nazaret era un pueblo pequeño con casas de barro y en su plaza había una fuente, donde paraban para conseguir agua muchas caravanas de camellos que viajaban por los desiertos de Israel. Pero Nazaret era también el pueblo donde vivían el joven José y la joven María. José era un humilde trabajador que arreglaba carros, tejados, mesas de madera, y María una bondadosa jovencita, como tantas otras de su pueblo. Pero solo ella recibió la visita de un ángel que le anunció: ¡Alégrate, María, María! Porque tú eres entre todas las mujeres la elegida por Dios. Serás la madre de tu hijo y le llamarás Jesús.
Cuando al rey le dijeron que había nacido el Hijo de Dios, pensó que ese niño de Dios le quitaría su corona y ordenó a sus soldados algo terrible. Matad a todos los niños de Belén, menores de 2 años. Y los soldados de Herodes asesinaron con sus espadas a todos los pequeños que encontraron en Belén. Avisó a José que escaparon a tiempo haciendo otro largo viaje, esta vez hacia Egipto, un país cercano y lleno de misterio. La tierra del río Nilo, de las pirámides, de los faraones y de sus grandiosos palacios. En ese país vivió sus primeros años el pequeño Jesús, pero no se quedó allí para siempre. ¿Algún